Hola y bienvenidos a Ambrosía, el podcast de arte y cultura de The Cultural. Yo sigo siendo Víctor Jorge. Hoy es martes 7 de noviembre. Me parece que es una fecha tan lejana que, no, que aún no me la creo del todo. ¿Qué eh. dice esta persona mayor? Eh, martes 7 de noviembre se celebra el Día Mundial. ¿Qué digo mundial? La panceta. Internacional de eh, la Física Médica un día, física. sí, física médica. ¿La a física ver. De la medicina? Claro, porque es que hay varias físicas, Está la física cuántica. La educación física. La educación sí. física y la física que ¿qué dije, médica. ¿Qué mide la física médica. Pues la física médica es todo el tema de <laughs> a ver, es haciendo que haciendo como que sí. En los cuerpos también ocurre física, no solo química, la Medicina nuclear. Es como cuando te llamas, que en plan María sale de Guadalajara no no. No no, 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 de... no, ¿Qué haces? ¿Qué dices, ¿Te no, no, Eso es física, eso es física cinética, eso ah, es física no. del movimiento. Física claro. cuando te ya acercas no. mucho al tren que dice, que pone la rayita porque la de la velocidad del tren te puede arrollar. ¿Y eso, es eso, eso sí es cinética. Es eso, es, bien, eso es lo que dijiste tú es más bien matemática. Es cinética, movimiento y de, la física médica es la física porque pues, se ocupa de las cuestiones <ríe> médicas. <ríe> De las cuestiones médicas, ¿entiendes? ¿Y qué más hay? Nada, ese solo. ¿Ya está? Sí, Ahora, solo vale, ese. un poquito más porque me quedé intrigado. ¿eh? Nada, no, nada. No a ver, bueno, vamos a... Nada, cuando tengas te cáncer lo descubres. Vamos ¿sí? a pincharla aquí a ver, a ver qué función desempeña un físico médico, claro. Eh, si eh? si ay, ay, qué pensé. Dios mío, esta foto. Es unos dientes de ajo y, y parecían unos, unos huevos. La verdad que, ¿verdad? ¿Que un parecen poco... unos huevos. Es verdad, unos cojones. Un diente de ajo, eh. Eh... Que la principal función que desempeña un profesional de este campo es realizar un trabajo de investigación para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las múltiples enfermedades y padecimientos que aquejan los seres humanos. Y garantiza la seguridad radiológica de los pacientes ah, también. Vale, Pardon. vale. tira por el tema radiológico. Vale. Sí, ya sí. está, ya. También, ¿no? Física sí, médica. Es que lo dije, lo dije en serio, no, médica. medicina nuclear, sí, lo dije en serio. Es la única cosa que has dicho en serio, quizás, en todo sí. este año. Eh, no, panceta. también. Ah, vale, vale. Y el pada Lustro. Vale. Eh, <laughs> Alex le toqueta, ¿Cómo estás? Pues desubicado, la verdad. Me citó como el mes anterior. ¿Cómo? Dios, ¿Qué es has que, dicho el, de... el, que te... es incapaz te... de hablar al micro, ¿eh? ¿Qué has dicho del mes anterior? Decirlo como en octubre, ¿no? Sí, es que le estás no me hallo, no la verdad. Bueno. Navidad, ¿quieres Navidad como sí, todas? Si sí, yo me saldría. ¿Qué aporta mes me has dicho? ¿Cómo lo explicas? Nada. ¿Y qué tiene ya salió Mariah. Que el 1 es festivo. Y so, ya fue. Único, salió que... Mariah, ya. Está, Está tranquila, Está tranquila, tranquila todavía. es un no. nugget. ¿Qué ocurrió? ¿Fue no su sonido? Fuiste tú. ¿Realmente? Yo no. Lili Fili. Eh, Ainara Leaga, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ainara le haga. Bien. ¿Qué tal? Ay, ¿Cómo estás? Ahí no me mira. No. Qué digna. Es eh? la radio. Es que es gay. No le Muy gusta más Ainara es la radio. Ainara. Bien. <laughs> Ahí seguimos. Bien. Luchando con la educación. Bueno. Y aquí también. Ay, ah, qué bonito. La educación física. Sí, combativa, ¿eh? ¿Estás combativa hoy? En general, chicos. No, no voy más, familias. ¿eh? Ya tienen deberes, ya están trabajando. Sí, somos neurodivergentes. Petados de deberes. Oye, bonito el collar. Que no Estamos en eh, la Flori radio. Floripondio. Escríbelo. Eh, un, 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 eh, un aro finito, dorado. Un halo. Eh, como de cuatro centímetros más que tu cuello, que del aro cuelga un floripondio dorado con eh, perlitas en el centro de cada flor. Sí, parece una novela de Reverte. Reverte <laughs> ¿eh? que, ¿quién me pasó la foto con el... George Wild? Eso es que un, una segunda. De hoy. Segunda ver, entrevista. No me, la, no me la pisen porque ya uh, lo tengo apalabrado uh, para parnar. A Reverte. ¿Ah? Sí. Ah, no. Pues trae cucal, por si acaso. No, hombre, naftalina. Tiene pinta de lo era eso. A caramelos de menta de y a naftalina. A, caram sí. no, a caramelo solano. Apoya ¿Sí? A su. sí caramelo Tienes. solano. No, tiene pinta de ser limpio. Sí, hombre. Sí, él tiene pinta de ser limpio, un señor. Él es un dandy. Un dandy. A Claro, se gusta con magno. No lo soporto. Está bien, eh, edad que tiene, la verdad que está bien. Hombre, nada. está hecho un chaval. No quiero saber nada de esa persona. No me nombren a esa persona, por favor. Bueno, eh, Kevin Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, pancetado. Sí. Mal. Bien pancetado. Bien, o bien, o bien o pancetado es mal. mal, sí. Ah, vale. Tiene un gradiente. Sí. Pancetita. Bueno. Bien pancetado que estoy mal. ¿Oh? O sea que pancetado es mal. Sí. Vale, vale. Depende, Puedo usar un dije la palabra muy versátil. Me encantaría que esa palabra trascendiera y apareciera en la RAE. Es que ya está ¿Algún, la RAE? Día, algún día, algún día. Algún día, tranquilo. Pero yo, la, yo lo haré. Sí, está Cuando no, le la... cojamos el premio Onda eso, este año. Eso. O el próximo, mejor. No, este año no. Ya, este ya, año no, no. <risa> <risa> ya no llegamos. Ya no llegamos. Ya no llegamos. <laughs> yo lo reivindico ahí. Me hay saco que, la polla y digo, panceta. Hay que trabajar un poquito más. Eh, mira, efeméride de Hoy, ¿eh? hace 17 años. Que se estrenó Interestelar. ¿17 días? Perdón, 11, 11. que no hice Choque, mal las cuentas. Eh, Para los choques. Perdón, vale, perdón. Vale. 11, 11. Hay gente que 10. la detesta y gente que, que la adora. 10. Sale no, en 2013. Noviembre de 2014. Entonces, ¿no son 11? No llega. Son 9. Ups. Ah, claro. Se sería 22. De de sí. Por favor. Feliz día Física, de... No soy sé, físico-médico. O son... Son 9. 9, sobre. sí. 9 ustedes les gustó. A mí me encantó. Me parece súper importante saberlo. Me parece la mejor película de Nolan. Es que o la encanta. Pero canta, si ¿sí? la ves en el cine es otra, otra cosa. Es a mí como me da igual. La... Es que creo que me quedé dormido. O la vi fumar. o la vi dormido. Me quedé dormido. Es sinvergüenza. así como flashback de la película, pero no me acuerdo. Es sinvergüenza. Es la... es, es que es buencha. como la con cebolla, sin cebolla. Es como una pregunta muy, ¿te gustó Interestelar? Y de no creo que sea tan se controvertido cebolla, Interestelar. Te lo prometo que eh, tiene un montón de detractores y un montón de gente que la adora. A mí me va a ser lo mejor, con diferencia de Nolan. Pero con mucha pues diferencia Pues habrá gente que te diga ¿Qué coño estás diciendo? Es que no sabe nada si, si tengo otra opinión Contra la mía Son todos unos hijos de puta Y me da igual ¿Has visto Babylon? Sí ¿Ha costado cuatro días No, con Babylon no te metas Porque me parece la película La mejor película del año pasado Yo. Infravalorada De Yo. la década A ver, está bien digo O sea que Pero es que me costó Tres días de Alejandro Es posible que Una obra de arte de Antes de Babylon La película que viste Fue Scooby-Doo Vacaciones Terroríficas no, es Scooby-Doo. ¿Cómo <laughs> ah, era? Ya, ya. Scooby-Doo que Reivindico Babilonia eh, y, y, y la calavera. Y la calavera. Y la calavera. Ah, el, el Isla Calavera, uno de los mejores festivales de cine ah, que no, se hecho. es, tío? estamos Scrabble, ¿eh? También. Porque sí. Tenemos película. que hablar un día de Isla Calavera, todo el rato aquí. ¿eh? Bueno. Sí, que es una pasada. Y traen a gente tochísima y las películas que traen... Eh, que por cierto, es en breve. Creo que ¿Tú sabes quién trae el... este año? Sí. ¿A quién? ¿Me sé los nombres? No. No, vale, vale. Ah. La de. El de. Eduardo sí. Noriega sé que viene. Ah, muy bien. Ah, bueno. Gran referente. Eh, y películas van a estrenar. Un par de ellas de Sitges, entre ellas mm. La Espera, que tiene muy buena. Pero vida. cariño. Y yo estoy hablando ah, no. bien. No, vos estás pues hablando la Víctor. Pero espérate. Aparte. Es que no puedo. ¿Por tienes esto tú tan alto? Pues mu muévete no, el microcial. El... Voy bien, ¿no? No, pero bueno, es que póntelo así y es que te tapa la carita. Bueno, que vayan que tiene. a Anís la Calavera. Eso nada. <risa> <risa> es que hay uno que canceló. Perdón. El de... <laughs> Yo cancelé, no, pude, no podía ir al final. Vayan, vayan. Merece muchísimo la, a ver, película. A la calle. Hay películas. ¿Ves? Oh, la normal. calle a Anís Calavera. La calle con Eduardo Noriega. Oye. Bueno, eh, tal día como hoy, no 7, de, nada. 7 de noviembre se inauguró, abrió sus puertas por primera vez el eh, Modern no, edificio, <laughs> muse <laughs> Museum of Modern Arts en New York, el MoMA. el MoMA. El MoMA solo 94 años, toda una ah, vida. Bueno. 94 años. 94 wow. años. Claro. Y el teatro el teano, hoy no, hoy no es de nada. ¿Qué había antes en el te? Me encantaría. Nada, ah, de, 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 como no la barriadas ahí de no, chabolas. Un, un día la cuenta. ¿Cómo? Sí, me parece súper interesante. Yo no me acuerdo qué había antes del TEA, no me acuerdo. Era todo una... Honestamente. De pequeñas casas que estaban prácticamente abandonadas y ocupadas ah. por prostitutas, drogadictos y gente que estaba ahí un poco en la inmundicia. Ah, bueno, se... entonces bien, zona... bien que los hayan desahuciado, ¿no? Como no, la no, zona no. que había por la noria, que ahora va a Exacto. ser un... No me acuerdo qué pues fue... Luego se fue negociando y haciendo chanchullas para que fueran desalojando. Se destruyera... y ahí se encontraron... Bueno, a ver, chanchullos, no tratos. No tratos, incendios. ¿Qué chanchullos? Incendios pactados también. Incendio pactado. ¿Vas a de qué va el programa hoy? Eh, ¿Qué señora, está mirando. Siéntese que se la ve Claro, pues es... Salió, que Dios. Tenía, eh. Tarántula. Es que tenía que salir, ¿eh? Es que si no sale no está tranquila... Ya vamos a hablar. ¿Verdad? De... ¿eh? Nada, el programa de hoy es muy fácil. Eh, sí. Sí. Ah, bueno. <laughs> Es. Eh, Ustedes han visto esos vídeos que um, al principio no se sabe muy bien lo que es, porque hay como un montón de. <laughs> un montón ¿Pasa? Que no se te ha pero bueno, pues, es porque no he dicho nada, chico. No dicho nada. Es Como que de, de verdad. La carretera, carretera. Venga, no, no. estaba pancetado. Los, los vídeos esos que salen un montón de cilindros así puestos así en filita y uno no sabe muy bien lo que es y de repente empiezan así a caminar todos los cilindros en fila en fila en fila y de repente se abre el plano y es un barco que hace contra el agua. ¿Qué? Que cuando cuando se no. sueltan los barcos. Ahí sabes qué vamos a hacer este programa. hablando de cilindros. No, no, no. Hablando de cilindros. No, no. Es que tiene, que tiene que ver. Hay un sonido en YouTube que es una, una barra de metal durante 10 horas. y Pero suena en plan, no sabes cuándo va a sonar. ¿Qué? La pongo y suena de repente. Dale al play y si no suena, pues bueno. ¿Y si suena lo veces? Venga, 10 horas. No, 10 horas no es mucho. No hay uno de media. ¿No les parece preocupante el contenido absurdo que almacenamos en nuestra vida? Eso va sonando ahí de vez en cuando. Ah, no, este no. Este no, no hombre, a te suena todo el rato. No, no, no. No dejamos así. No, no. no. Hombre, ese horroroso. ruido. Ese ruido ahí todo el rato, no. Ponemos música. Que suene de repente. No, música no se puede. No porque es un lío. Porque es que estamos comiendo, comiendo regalí. Mira, lluvia. jazz. Yo hablaría de del isla calavera todo el rato. No, hombre, no, no, no. No no se puede hablar de Lilac a la vez. del año de Kraymoa, por favor? ¿De qué, perdón? Uf. ¿De qué? ¿Quién es Craymoa? ¿De qué? ¿De Craymoa y Cray? ¿De qué? ¿Quiénes son es esas músico, personas? Que Es un hecho sea, muy popular eh, en México. Pero bueno, es que yo tengo 32 Kraymoa. años. ¿Son youtubers o qué son? Eh, ella, Ice. Es un streamer de Jueguito. Y ella, pues, es una influencer que abre cositas de Shane. Ah, bien. Tío Alejandro, pero es de que el ¿cómo, el que es ¿Cómo te vas a dar cuenta que a nadie le importa que nadie. se te nada ya. en Tuviste tu oportunidad y no las has, sí, sab no. No las has sabido. Yo voy aprovecha. a buscar quiénes son. No que los hipeaste. A mí sí me, me has, has atrapado. No. Es que ellos por fin se encontraron, hicieron un directo juntos. Se chuparon ¿Pero las pingas. ¿Estamos juntos o qué? No pegan un coño. De hecho empezó el shipeo porque Pero son, son novios. los vídeos, luego empezaron así y al final, mira. Pero son novios. No, no, no. Un, un falso shipeo, pero que están empezando a ser de verdad. Cada vez que me aburro voy a poner el sonido de la palabra. Qué bien. Bueno, búsquelo, chicos. Eh, lo buscaré. Yo es, lo voy a buscar. Es, es, es Primera específico. cosa noche que están a es buscarlo. Yo, bueno. soy, yo crecí con mi gorda bella y con gatos salvajes. Me encanta un chisme a mí. Yo no sé qué está hablando. Ah, yo pensé ¿verdad? que ibas a decir, me encanta un mexicano. No, <laughs> me can, encanta un chisme, un enredo. Bueno, eh, bueno pues. Plan ¿De qué va B. El este. Ah, plan B. No, sí, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, nada, que no. esto es como cuando un, sueltas un barco. Cuando los astilleros sueltan un barco, los barcos lo suelen poner en cilindros porque va rodando. Un barco no se construye en el agua. Sí, sí. No, claro. Habrá gente que no lo sepa. Claro. <laughs> un barco se construye en la tierra y después. Habrá va gente la... que no lo sepa. Sí, no, claro. Y después va al agua con unos cilindros, va rodando, rodando, rodando por una rampa. Porque claro, el barco de 20 toneladas, claro. eso no, no si no le pones cilindros debajo no rueda. Ya, no tiene rueda. Entonces, sí. Las pirámides los marcianos, los alienígenas. Y entonces no sé cuando llega el no. agua hace... Ah, <laughs> <laughs> yo no sabía que las pirámides no estaban hechas con... por los esclavos. No. No, 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 ya. Que no sabía... Perdona, pues no, bueno, el, el príncipe de Egipto me ha engañado. Es que, a esa mí... película es mentira todo. Ramsés, era Sabemos Se que hay registros de horarios y todo. De hecho, Moisés y Ramón no crecieron juntos. Sí, lo, lo voy a encontrar un registro de horarios. Bueno, me encanta esa película, Mira ¿Pero eso está entendido. entregado a la seguridad social? No. Ah, bueno, entonces hay registros de horarios de las pirámides de las horas. Bueno, ahí como fichaban. Cuántas horas hacían. si, me he enterado porque pagaban cerveza. Sí, pero estaba era la en esa época. Bueno, un el caso, esto es eh, sin rumbo hoy. Sí, bueno. No, no me... He traído eh, un poco de sales igual, ¿eh? <risa> <risa> qué pesada, ¿eh? Te voy a sacar de hecho a ver, agacha, a ver, a ver, agachándote a ver. para intentar no salir, salir. noticias Canarias. Sí, claro. Mira, ¿Qué? Así va a Dios, ser el primer Dios, Dios. parque arqueológico de Tenerife. Bueno, van a hacer un parque arqueológico aquí en Tenerife en uno de los barrancos más importantes de nuestro país. En un barranco. Santo. Que llueva y se lo lleve todo. Fue una de sí, ¿no? las principales es? áreas de asentamiento del mensillato de este. Del ¿Casa toma? de Tenerife. Te 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 lo veremos terminado eh, es el barranco Agua de Dios ah bueno mejor eh, el ayuntamiento de Tegueste evidentemente porque claro si es el mensellato de Tegueste pues esto, esto está, yo esto voto está. porque pongan otra vez que ya no se llamen que quiten lo de eh, ayuntamiento ni nada de eso que se llame mensellato bueno se puede indicar. al ministro de en realidad, realidad toda esa historia es fascinante está bonito el tema de los menselles y demás sí como el príncipe de Egipto <laughs> el príncipe de Egipto es maravillosa. Sí, sí. Sin yo ser religiosa ni nada de eso. ¿eh? A mí me, me impactó mucho de pequeño cuando se quitaba la peluca. Aquel. Yo pensé que era peluca... La zarza, de verdad. todo. La peli está muy bien. Es preciosa, es increíble. Las cosas sí. como son. Bueno, pues el caso es que eh, se van a continuar las investigaciones. Ahí, ahí hay uno, un, unas investigaciones arqueológicas. Es bien de interés cultural eh, el sitio este. Y está a la cueva de los cabezazos. Eh, <laughs> Yo te estoy escuchando. ¿Qué es, muy chico, muy es que de verdad. No se puede hablar de cosas canarias porque tiene un nombre muy gracioso. La cueva de los cabezazos, chicos. <laughs> pues es que. Eh, se van a hacer senderos interpretativos. Se va a hacer como todo un. ¿sabes? Senderos y los interpretas tú. Tú vas no, por donde quieres. No, porque es unos senderos <laughs> que te ponen con unos cartelitos. No, ah, vale. Bueno. Caro. Yo pensé que te ponían un. Tú interpretate no, no. A ver no, no. de aquí a qué año está terminado. Se va a responsabilizar así. el gobierno de Canarias. ¿eh? Bueno. Sí. Oh. Vale. Sí. Pues nada suerte. Eh, pero es el gobierno cabildo y todo es como un plan plomplom sellado, sí. Y mira me gusta mucho porque eh, termino aquí en el diario de avisos, periódico amigo. Termino de <laughs> um, o sea, esta es como el final de la noticia, ¿no? Los circulitos de um, sí, sí. comparte en Instagram, en WhatsApp y tal y es que justo debajo pone ¡Ay, ay, ay! El culo, el culo perfecto. A verlo, a verlo. Cinco sencillos ejercicios y pone entre paréntesis que no cuestan nada. No comer panceta. Para lucir culo perfecto <laughs> pone aquí. Pero bueno, ahora para el invierno ¿quién quiere un culo perfecto, también te digo. Esto está desutilizado. Bueno, pa... Nada. Para el cambio climático, chica, ya puedes ir todo el año aquí Hay que hacer el de verano ya. operación verano ya. Pero sí invierno. No, eso es después de Navidad. La operación no. verano es de toda la vida después de Navidad. No, no se puede ya. Sí. porque la gente, es que... cuanto más se apunta, doy fe en mi gimnasio. Hombre. En da, enero, da fe. Y, eh, <laughs> que, o sea, como si uno fuera un, 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 una cosa global, sino. Doy fe <laughs> que en mi gimnasio. Porque somos así, porque todos somos, ¿por somos porque así. necesitamos una motivación y ponernos una bueno, pequeña medida que no podamos al menos ¿Y por qué no? Porque hay que empezar el 1 de enero. Es que me, porque me te da Un nuevo año. año. Me te da, da poco. fuerza. Pero que el 1 de enero sigues de puta fiesta. Seguramente vengas una resaca si todo ha ido bien. No Pero nadie va al no, 1, no. 1 de enero porque no está abierto. Pero es que el 1 de enero yo eh, es que no está abierto, es que no está abierto el ya. Y el mm. Entonces el 2 sí El 2 ya estás apuntado El 2 puede que vaya No me parece claro. normal Hacer nada hasta La gente que se apunta al 11 Por ejemplo Reyes es algo catártico Pero tú sabes Con valoración? certeza Que la gente se apunta al 2 Sí Yo creo que se apuntan al 11 parece, El 11 El 2 ¿Cómo lo sabes? Este año, recuérdenmelo, para cuando hagamos el programa del 2 de enero y... ¿Qué programa va a El 2 de enero vas a venir tú, si quieres. ¡Qué <laughs> <Pero> bueno! Arriba, policía, Ina. Cuando hagamos el programa del 2 de enero, dice... ¡Ay! Con suerte estoy muerto ya el próximo año. ¡Qué rabia! ¿Qué pasó? Vamos a hacer aquí un pequeño... Un cortito, espérate. Dame un segundito. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Me está llegando Sí, voy a, por, voy a buscar la Espérate un momento. voy a buscar una. Cuidado cámara. con la cámara. Sí. Eh, me ha llegado la carta. Me ha llegado una carta de Ina. Procedo a leerla. Procedo a. Es como hago esto yo. Espérate, me la, me la voy ah, hizo a. ¿Hizo algo raro? Me mandó una carta. ¿La hizo Photoshop? No, no. Ah, vale, una carta plana. Sí, sí. Bien. Es una con plana carta. ¿Puedo quitarle el puesto? Bueno, no sé, es que no sé, que no la he leído, eh. Vamos a... Um, voy a leerla, ¿eh? <coughs> una carta de Ina es esto, ¿eh? Hola, hola, amiguitos. Mi viaje a Rumanía está siendo un éxito. Aquí nadie dice si se dedica a la brujería profesionalmente. Pero me he arrimado a una señora como mística. Fijo, ella entiende, pero se hace la loca. Me pone a ordeñar cabras a primera hora. Creo que es como un ejercicio meditativo, así para estar en el presente. Ha intentado también que dé de comer a las gallinas, lo cual creo que nunca jamás pasará. Yo le digo ajá, que es internacional, y pa'lante. Confía, coño. Espero que alguien las esté alimentando de verdad. Si no, estará bien también porque la ofreceremos como sacrificio. No, muy mal. Bueno, sacrificio cuatro animales, gallinas. No. Cuatro gallinas menos, tampoco. No. No, puchero no. Si si se mueren desnutridas, ¿qué puchero vas a hacer? No hay carne ninguna. Sí, has hecho muchos pucheros tú. Añade, <laughs> añade Ina, ¿eh? Esto es, esto es un preámbulo. No ah, sé que es muy eso. larga. Claro, claro. No, <laughs> No hay más gente por aquí y tampoco puedo comunicar con la señora mística, pero ni tan mal. Yo me hago entender. No el otro día. ¿Cómo? Era un poquito karate Claro, claro. pero claro. la versión del hijo de William es en plan, de que se va a China, no entiende nada. Dice? Claro. Vamos a ver con qué formación. Con qué formación viene, eh. El otro día dice ella aquí. El otro día le puse élite y jodido flipó. <laughs> Creo que soltó maleficios e intenté apuntarlos, pero me estaba haciendo el café de por la noche. Que si el cigarrito y na. Espectacular. O sea, lo estoy leyendo textual, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que, sí. Me estoy imaginando que si te te el te cigarrito y na. Y No, no. Ah, vale. Vale. <laughs> vale. Aún así, estoy en contacto con la Pachamama nivel 1000. Ah. Se está muy fresquito que se agradece. Yo le tiro las cartas a las cabras para no perder la práctica. Jodo, qué bonitas son las cabras. Miran para adentro. <laughs> no he entendido lo que quiere decir con eso. Bueno, como cuando está, cuando, cuando está aquí, de eh, bueno, no pasa nada. ¿no? Las cabras miran para adentro. Sí, como que te analizan, como que captan tu aura interna y te... No intenten comprender a Ina porque Ina está otro. Yo momento. creo que es al revés, que... O sea, al mirarte una cabra, como que está en blanco y está como mirándose así. Ah, yo pensé que era algo más profundo. ¿No? Sí, pero vas a terminar la carta algún día. Tranquilo. Que por el reel voy a tener que hacer 7.000 cortes. No tenemos prisa. No. Ah, vale, vale. Claro que no tenemos prisa. Qué ah, programa, hasta qué programa de hoy. Dice, dice. Ah, anoche vino un señor que se llamaba Tusagi. Tuzagi. Y que me hablaba medio bien. Me dijo. Mira, mi niña, guárdame esta caja ahí. Te dejo las instrucciones. Ina le está guardando una caja a un señor que se llama Tuzagi. Total. Que había un cosito súper mono así, como un gato mezclado con un murciélago, con un oso panda rojo. Busquen ese animal porque se asusta. Porque cuando se asusta es súper gracioso. Y cantaba y todo. O sea, era una caja y dentro tenía... Un gato mezclado con un murciélago y con un oso panda rojo. Se llama Ice, Ice y es una especie de lemur. Yo conozco a mi amiga, sé lo que quiere. Añade, lo de las instrucciones yo creo que nada, porque a las cabras les gusta comer papel. ¿Qué? Hay un instrucciones. Le se las dio oh, a las no, cabras no. para que se las comieran. <laughs> Al cosito yo le voy mirando a ver rollo Furby que necesita. O sea, claro, cosito es un animal. Sí sí sí. Claro. Pero porque tenemos instrucciones. ¡Ah! Leo las instrucciones, pero ella... Es una carta de, de suicidio en yo creo, No sé. Dice dice que yo creo que hoy duerme fuera porque se meó anoche. Ina no está bien. <laughs> Ina vuelve ya. A ver, a ver. Y le está dando pociones más. Ina no está... Ina está... está yo, bebiéndose a la, ver. la pachamama, pues. Yo ser? la veo que está bastante bien. Creo que ya bueno, yo, yo veo muchas señales de auxilio. Si hiciéramos sí. una comprensión lectora. Ah, mira, mira. Ay, si, cuidado si aquí. Unes todas las primeras letras de cada párrafo? Dice <laughs> algo. No te auxilio? Ahora, espérate, vamos a terminarla. un segundito, por favor. Eh, que nada, que se meó y que duerme fuera. Y que añade, cuidado, aquí viene. Claro. A lo mejor llueve, pero no creo que pase nada porque se moje un poco. Yo, 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 yo. Esas pueden ser las instrucciones. ¿Se acabó la carta? Se no, no. El, ah. el bichito. Ah, como los Mañana voy a recoger plantas y a ver si hago algo guapo así como para curar cosas. <risa> 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 Dile a Alejandro que me arriesga las plantas después de estar tres semanas fuera. Tú acuérdate de aquello... ¿A mí? No a mí será, si lo estoy leyendo yo. <risa> <risa> A Kevin mejor nada <laughs> A Kevin ni agua Besis Bien A ti no te dice nada porque no sabes que estás aquí No sabes o sea, que es una usurpadora de mierda es que Allí no le llega el youtuber en claro. Rumanía Claro, claro. Vuelve No hay Ina. Está prohibido Vuelve, vuelve Esa es la carta de Ina Delgado a ver, tampoco, paplo. Vamos. Está bien, es como una reacción de... Me pareció muy mística. Es como una reacción de segundo primario. Sí, ¿qué has hecho este fin de semana? Un poco... Fui al parque y fui a jugar a fútbol y fui a... ¿Me? ¿Pero qué es esto que es un Nada de lo que digamos va a superar esto, ¿eh? No, no, la verdad. No, pero ni esto ni nada. No, no. No. Yo creo que... Dorimos unos jueves, yo. Estamos todos el martes hoy, ¿eh? Eh, nada. Mm, bueno, ¿le podemos hacer eh, una respuesta a la carta? Bueno, claro, es que no la va a ver. Miran, Santa Cruz. Santa Pú está todo igual. A veces hay microalgas. Yo pensando, ¿Qué está hablando? <laughs> le estoy contando cómo... está Ah, Santa vale, Pú. vale. Sí. Habla, habla, habla. Eh, no, 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 habla. Habla, habla, habla. Santa Pú Ajá. sigue igual. Sigue habiendo microalgas en... En el sitio de este cabriero nuevo. ¿Qué más te cuento? Dile a Siga viendo cruising en el TEA. Que Maravilloso. Eh, los loquitos de Santa Cruz están todos bien. Ya tenemos cartel del carnaval. Ya tenemos cartel del carnaval. Está, está bien. Y nada. ¿Y qué más te digo? Vuelve pronto, querida. ¡Muah!